Bueno, un saludo a todos. Vamos a ver entonces unos conceptos claves de empuje y flotación. Entonces, nosotros cuando tenemos un objeto sólido sumergido, se da un equilibrio de fuerzas, pero siempre va a haber una diferencia entre las fuerzas hidrostáticas verticales y el peso que va a tener el objeto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros recordamos uno de los mandamientos de la presión, entonces nosotros tenemos que la presión es perpendicular a la superficie del objeto que lo contiene, o en este caso, pues si tenemos un objeto sumergido, vamos a tener entonces unas fuerzas perpendiculares a la superficie de él. Entonces, si tenemos esta presión hidrostática, esta con esta, pues ustedes ven, son de igual magnitud y de diferente sentido, entonces se cancela. Pero tenemos un empuje o una fuerza ascensional que va a estar sufriendo el objeto. Y en contraposición, pues él también tiene una fuerza hacia abajo que va a ser el peso propio que él tiene. Entonces, históricamente, no sé si ustedes recuerdan el principio de Arquímedes. Entonces, Arquímedes era un científico al cual le designaron por tarea identificar si una corona era de oro o tenía una aleación con otro metal. Pero como la corona tenía una forma desconocida, era muy difícil cuantificar entonces su volumen. Y problema complicado para Arquímedes porque si no identificaba pues las características de la corona, podía morir. Entonces él en su preocupación se metió a la tina y se dio cuenta que en función de cómo él se iba metiendo a la tina, ese volumen él lo iba desplazando. Entonces ahí fue cuando gritó Eureka. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido en un líquido experimenta un empuje vertical ascendente igual al peso del volumen desalojado. Entonces, nosotros ahorita veíamos que este empuje va a depender entonces de este volumen y cuánto está desalojando entonces del líquido. Entonces, si nosotros tenemos el nivel de agua y tenemos un elemento que estamos sumergiendo, él va a tener un peso, ¿cierto? Entonces este peso pues tiene una fuerza que va hacia abajo y acabamos de mencionar pues de este empuje que es esta fuerza que el agua me está haciendo, o el fluido, perdón, cualquier fluido, me está haciendo hacia arriba. Entonces esa diferencia entre las fuerzas verticales es lo que se conoce como el empuje ascensional. ¿Y qué tenemos? Entonces, este es el fondo, ¿sí? Estamos viendo un corte, este es el nivel superior y tenemos entonces un elemento que tiene una masa y va a estar sufriendo ese empuje. Si esta fuerza, que es el peso, es menor que el empuje, bueno, vamos a empezar si es igual. Si es igual que el empuje, entonces este sistema va a estar en equilibrio, por lo tanto, este cuerpo va a estar como suspendido ahí en la matriz de agua. Pero si esta fuerza del peso es mayor que el empuje, entonces se va a ir al fondo, ¿cierto? Porque entonces si esta es mayor, esta fuerza hacia abajo va a ser más grande, entonces esto se va a ir hasta el fondo. Pero en caso contrario, si este peso es menor que la fuerza del empuje, entonces el objeto va a flotar, ¿cierto? Entonces, estos principios que estamos viendo aquí nos van a servir a nosotros también para tratamiento de agua. Vamos a ver entonces cómo se cuantifican estas fuerzas. Entonces, el peso, bueno, ya lo habíamos descrito, va a ser igual al volumen por el peso específico que tiene el objeto, ¿cierto? Si nosotros recordamos el concepto de peso específico, era igual el peso entre unidad de volumen. Entonces, ahora lo que tenemos es este peso. Para encontrarlo, pues multiplicaríamos el peso específico por su volumen. Y el empuje acabábamos de definirlo, que era el volumen desplazado de líquido por
la densidad del fluido. Entonces, ¿cuánto este elemento hizo desplazar por la densidad del fluido? Pues va a ser entonces mi empuje ascensional. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de este concepto en la ingeniería ambiental? Entonces, nosotros vamos a tener elementos con diferentes pesos específicos, ¿cierto? Y entonces, en función de eso, vamos a tener situaciones donde podemos tener elementos suspendidos, elementos flotando o elementos en el fondo, que van a ser de interés sanitario retirarlos. Entonces, dentro de las aplicaciones en ingeniería ambiental, la flotabilidad, por ejemplo, de las grasas. Entonces, si vemos esta tablita, me presenta diferentes aceites y grasas y está mostrando las densidades relativas. Las densidades relativas también están asociadas como una densidad con respecto al agua, parecido al de gravedad específica que habíamos visto. Es un concepto similar. Lo que estamos viendo es como esa proporción en función de la densidad del agua. Entonces, si ustedes ven, todas estas densidades relativas son menores entonces a 1. Lo que me quiere decir es que estas densidades pues, son menores a la densidad del agua. Al ser esta densidad menor, entonces yo voy a tener elementos que van a estar en la superficie de la matriz de agua. Veamos el caso contrario. Entonces, los desarenadores, por ejemplo, cuando queremos remover arenas o en procesos de tratamiento, tanto de agua potable como de agua residual, clarificadores o sedimentadores, lo que quiero retener son esos materiales sólidos y lo que quiero es que se vayan más bien para el fondo. Entonces, si recordamos el concepto, vamos a querer que el peso, ¿cierto?, sea mayor que esa fuerza de empuje que tenemos en el agua. Y pues estaba muy ligado con el peso específico y si lo asociamos también entonces con la densidad. Entonces, por ejemplo, para los casos de los desarenadores donde tenemos diferentes partículas de arena, tenemos densidades que están alrededor de los 1.400 a 1.700 kilogramos por metro cúbico. En estos casos, en el clarificador, no siempre las partículas, entonces, este tipo de partículas, y si vemos, aquí se alcanzan a ver, hay unas que están todavía suspendidas, pero hay unas que sí se han ido para el fondo. Entonces, los procesos de tratamiento que ustedes van a ver posteriormente van a estar orientados a buscar que estas partículas que están suspendidas se aglomeren para cambiar precisamente entonces su densidad, ¿cierto? Y tener entonces densidades superiores a la del agua, para que puedan sedimentar e irse al fondo. ¿Esto a través de qué se logra? Bueno, van a haber diferentes procesos químicos o biológicos, depende el caso, pero lo que vamos a tener es una agregación de partículas, ¿sí? Tenemos las partículas dispersas y vamos a tener agregaciones para formar esto que le estamos llamando floc y que es lo que va a tener un cambio en su peso específico para que lo logremos entonces sedimentar. Aquí, por ejemplo, vemos esta tablita que describe diferentes tipos de partículas presentes en procesos de tratamiento de agua, tanto potable como residual. Entonces, aquí tenemos un microfloc, floc, partículas orgánicas y arena. Miren las densidades, también está aquí con el concepto de densidad relativa, o sea, ¿qué sería la densidad? Esta fracción multiplicada por la densidad del agua, pues me daría entonces la densidad de cada uno de los materiales. Y aquí tenemos entonces el diámetro de cada una de las partículas. Y esto vamos a ver cuando ustedes vean procesos, que va a estar pues muy ligado con el tema de la velocidad de sedimentación, ¿cierto? Porque lo que nosotros queremos es que todas estas partículas pues se vayan para el fondo y logremos sedimentarlas. Veamos un caso contrario, las características de los plásticos. Bueno, van a depender mucho de los tipos de plásticos, pero si vemos, nosotros tenemos entonces, según el tipo de plástico, cuáles son las densidades, ¿cierto? Entonces tenemos plásticos con densidades menor a la del agua, por eso nosotros vemos entonces cuando hay presencia de contaminación por plásticos, pues que estos están flotando.
Entonces, vamos a hacer la siguiente actividad, la siguiente tarea para la próxima clase. A partir de la tabla de los contaminantes presentes en el tratamiento de agua que habíamos mencionado, el microflock, flock, flock, arena fina y arena, ustedes tienen sus densidades relativas, entonces pueden calcular la densidad para cada uno. ¿Sí? Habíamos dicho que este era el producto de esa densidad relativa por la densidad del agua. Tienen sus diámetros, ¿cierto? Pueden calcular entonces sus volúmenes. Todo esto va a estar totalmente sumergido en el agua, ¿cierto? Entonces este volumen pues va a estar totalmente sumergido y pueden calcular a partir entonces de la densidad cuál es el peso. Y a su vez, cuál es el empuje. Entonces definir cómo se está comportando esta diferencia para identificar si va a quedar suspendido en la matriz o si va a sedimentar hacia el fondo. Entonces, ¿cómo es este comportamiento del peso menos el empuje? Todo lo pueden presentar en términos de la densidad, que es más fácil visualizarlo, y entonces vamos a ver esta fuerza en términos de gramos. Se puede hacer un ejercicio similar. Entonces escogen algún material de estos de plástico, identifican su densidad y pueden darle un diámetro de 1 centímetro y vamos a tener sumergido 1/3 de la pelota, ¿cierto? Entonces por favor también definir cuál va a ser entonces el peso, el empuje y ver la diferencia del peso menos el empuje para identificar si para la característica de la pelota que usted escogió se va a ir al fondo o la vamos a tener flotando. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.